Propuestas del Nuevo Perú. Chasqueicuichi Krimakuikuinita, soy Gladys Vila, quechua de Huancavelica, activista indígena. Hoy quiero comentarles sobre la agricultura. Como sabemos, en nuestro país existen más de 2 millones de familias agropecuarias. De este total, 1.300.000 se dedican a la pequeña agricultura, que es el sustén de los alimentos que consumimos diariamente en las diversas ciudades de nuestro país, quienes actualmente están sufriendo la alta tasa de transporte de carga. ¿Esto respecto a qué? Porque como sabemos, los camiones anteriormente que recogían los productos de estas familias llegaban a los diversos mercados del país y al regresar conseguían una carga. Hoy no la tienen la carga de retorno, por eso se incrementa el costo de traslado. Asimismo, ha disminuido el costo de los precios de la producción que produce la pequeña agricultura. Una muestra, por ejemplo, en todos los medios que ha estado presente entre ayer y hoy, es que en una comunidad el kilo de zanahoria se está vendiendo a 0.30. Sin embargo, en Lima conseguimos a 3 soles o 3 soles 50. Y en esta suma lo que vemos es que los intermediarios son los que ganan más, perjudicando de esta manera que los agricultores tengan un ingreso mayor. A esto se suma el gran riesgo que corren los agricultores porque los transportistas o los intermediarios pueden llevar el virus. Y frente a eso, de parte del Estado ni las autoridades locales no han tomado ninguna medida en esta explicación. En consecuencia, de aquí a 5 a 6 meses, vemos con mucha pena que pueda generar un desabastecimiento de alimentos en las ciudades porque actualmente no se está realizando ninguna siembra por la crisis en la que estamos viviendo. Por ello, desde las diversas organizaciones agrarias y productivas, hemos manifestado y reafirmamos que es urgente que se den un bono agrario, un bono productivo de 1.000 soles. Ya hemos manifestado en los diversos medios porque es urgente y necesaria la reactivación económica de la pequeña agricultura. Si realmente logramos el bono productivo, estaremos garantizando la seguridad alimentaria en las diversas ciudades y también de sus propias familiares. Por ello, exigimos bono agrario ya si queremos tener alimentos en los próximos 5 o 6 meses. Tupananchikama. Esto fue Radio Supay, la radio del Comité de Culturas del Nuevo Perú.